Hola, muy buenas a todos, yo soy Rodney y en esta ocasión estamos en un nuevo video de Roblox. Obviamente nos encontramos en nuestro juego favorito, que es nada más y nada menos que Jailbreak. ¡Woo! Chicos, el día de hoy estoy súper feliz porque por fin voy a poder probar el nuevo planeador y también voy a poder probar los nuevos misiles. Y además de todo eso, voy a comprar todas las nuevas cosas que salieron en esta actualización. Pero antes de continuar con este video, quería recordarte que si tú no te has suscrito, suscríbete en este momento y regálame un delicioso like. Y Ramón te va a amar para siempre, ¿verdad, Ramón? Sí, ya te voy a amar para siempre. Entonces, por favor, suscríbete y yo te lo voy a agradecer. Chicos, también quería darle las gracias a todos los que me han mandado cajas, porque la verdad es que tenemos un montón de cajas. En serio, se los agradezco un montón y de corazón. En serio, muchísimas, muchísimas gracias. Con esto vamos a poder comprar muchos misiles y explotar todo el mapa de Jailbreak, ¿verdad, Ramón? Sí, vamos a explotar todo el mapa. Bueno, Ramón, ¿estás listo para que volemos en planeador y también para probar los nuevos misiles? Sí, estoy listo. Bueno, entonces vamos a darle. Bueno, chicos, lo primero que vamos a hacer va a ser hacerle un poquito de bullying a la caja. Así que venga, vamos a hacerle un poquito de bullying. Solamente un poquito, recuerden no hacerle mucho. Así que ahora sí, lo primero que tenemos que hacer va a ser encontrar un vehículo y dirigirnos justamente a donde se encuentra el nuevo edificio del planeador y donde se encuentra el helicóptero de $1,000,000 para poder probar sus misiles. Obviamente aquí vamos a dar un derrapón como Toretto y vamos a escaparnos. Bueno, al parecer el derrapón como Toretto ahora sí no me salió bien. Me quedé bastante estancado, pero ahora sí, vamos a intentar salir de aquí. Allá vamos. ¡Woohoo! ¡Pum! Una de las cosas que me ha gustado, chicos, es que metieron un nuevo edificio aquí en Jailbreak, que es nada más y nada menos que el edificio del planeador. Aquí lo tenemos, es el planeador, está bastante chulo. Vamos a recogerlo, además de que el planeador es totalmente gratis. A mí me hubiera gustado más que hubieran quitado los paracaídas y hubieran puesto el planeador, pero bueno, al parecer el planeador solamente es un objeto más. Ahora sí, vamos a subirnos aquí arribita y vamos a probar los nuevos misiles del helicóptero. Aquí, como pueden ver, tenemos los misiles, están bastante, bastante grandes. Y miren nada más, tiene dos de ambos lados, está bastante chulo. Obviamente los misiles yo ya los probé en una transmisión en directo el otro día con suscriptores, la cual estuvo bastante chula. Vamos a elevarnos y vamos a probar a ver qué tal están los misiles. Si no tengo mal entendido, los misiles se lanzan con la letra F. Oh, lol, se ve bastante chulo. Miren nada más cómo como que deja caer el misil y como que el misil se activa. Lol, está súper guapo. Miren, 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 les voy a enseñar otra vez. Miren cómo el misil se cae. ¡Lol! Está guapísimo. No sé cuánta distancia tenga el misil. Tal vez tenga un poquito de distancia, tal vez tenga mucha distancia, no estoy muy seguro. Pero la verdad es que están increíbles los nuevos misiles. La verdad es que Asimo y Bat CC se lucieron bastante, bastante. Obviamente vamos a probar el nuevo skin, el nuevo skin que metieron para los vehículos. Vamos a poner este nuevo skin, vamos a colocarlo. Obviamente yo ya lo tengo puesto porque ya lo había comprado el otro día, pero madre mía, qué chulísimo está este skin, ¿eh? Está súper mega ultra guapo este skin. LOL, sinceramente me encantó este skin. Creo que va a ser el skin que voy a llevar a partir de ahora. Está muy, pero muy hermoso. Chicos, otra cosa que quería comentarles es que los misiles no son ilimitados, pues los misiles cuestan $5,000. Bueno, 10 misiles por $5,000. Yo voy a comprar más misiles porque tenemos un montón de dinero gracias a todos los suscriptores que me mandaron cajitas. Muchísimas gracias, guapos, en serio. Ok, al parecer sí tiene una distancia bastante, bastante buena. Miren nada más, le estoy dando a ese edificio que está como a unos 100 metros, y la verdad es que le da sin problemas. Está bastante chulo. Bueno, ahora sí, chicos, vamos a probar la cosa que más tenía ganas de utilizar, que es el nuevo planeador de Jailbreak. Miren nada más, aquí lo tenemos. De hecho, parece como un cometa. Está bastante chulo, está muy, pero muy hermoso. Y venga, si tú todavía no sabes cómo utilizar este planeador, lo único que tienes que hacer es subirte a un lugar bastante alto y arrojarte. Ojo, no funciona cuando tú te sales de un vehículo y te lo quieres poner. Así no funciona, solamente funciona aventándote de montañas o de edificios grandes, como lo voy a hacer yo a continuación. Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es colocártelo y tenerlo. Bueno, lo primero que tienes que hacer es colocártelo en la mano y cuando te lances, pues ponértelo. ¿Estás listo para volar, Ramón? Pero yo no sé volar. ¿Cómo no vas a saber volar, Ramón, si eres un pajaraco? Soy un pájaro, no pajaraco, idioto. Se dice idiota, no idioto. Cállate el hocico, perro. No, cállate tú el hocico. No, cállate tú el hocico, puto. Bueno, ya no voy a seguir peleando contigo. Yo tampoco, idiota. Bueno, ahora sí, vamos a arrojarnos. A Ramón le dan bastante miedo las alturas, así que Ramón, ¡vamos para allá! ¡Woohoo! ¡Lol! Está guapísimo, miren nada más. Estoy volando aquí con el planeador. Vámonos, Ramón, vámonos de aquí. ¡Por favor, bájame de aquí! ¡Venga,
chicos, vamos a intentar pasar abajo de ese puente justamente como Bat CC en su foto. Así que venga, vamos a pasar por aquí. Y listo, lo logramos. Venga, vamos a ver si podemos llegar hacia... bueno, no podemos volar tanto, pero la verdad es que sí está bastante chulo. De hecho aquí como pueden ver acaba de pasar el tren de Jailbreak. Allá va el tren de Jailbreak, ya no lo alcancé a robar porque... Bueno, Ramón, ¿a ti qué te pareció este nuevo planeador? A mí me pareció que está bastante chulo. A mí se me hizo una porquería, sinceramente. ¿Cómo que se te va a hacer una porquería si es una cosa súper chula? Bueno, chicos, vamos a probar lo que vendría haciendo los nuevos rines para los vehículos. Así que vamos a conseguir un vehículo rápidamente. Bueno, de hecho, el vehículo más rápido que tenemos por aquí es nada más y nada menos que la Cuatrimoto. Así que venga, vamos a ver qué tal están los nuevos rines en esta Cuatrimoto. Yo creo que estarán bastante chulos. Miren, la Cuatrimoto esta está bugueada, ni siquiera tiene volante y las lucecitas estas las tiene como afuera. ¡Lol! Esta Cuatrimoto está rota. Bueno, ya se arregló. Y ahora sí, vamos a ponerle los nuevos rines. Vamos a ver qué tal están. ¡Wow! Están bastante guapos, ¿eh? Me gustan. Están bastante chulos. Y aquí el nuevo camuflaje a la moto no le queda nada mal, ¿eh? Se ve bastante bien. Bueno, vámonos de aquí. Oigan, de hecho esta moto morada queda bastante bien cuando utilizas el Rocket Fuel, ¿no? Miren, allá voy. ¡Woohoo! Voy a ver hasta dónde llego con el Rocket Fuel. Yo creo que voy a llegar hasta el... Bueno, al parecer no llegué hacia ningún lado. Lo único que pasó fue que exploté todito. Bueno, esta actualización traía muchísimas cosas. Tal vez no traía así un millón de cosas, pero sí traía muchísimas cosas bastante chulas. Esta actualización estuvo bastante, bastante padre. Voy a estar jugando toda la semana en directo esta nueva actualización con ustedes. Así que activen la campanita de notificaciones y suscríbanse si es que aún no están suscritos. Ahora sí, yo voy a terminar aquí el video del día de hoy. Estuvo bastante, bastante chulo probando todo lo nuevo que traía la actualización. La cosa que más me gustó fue el planeador. También me gustaron muchísimo los misiles, el nuevo skin y las llantas. Estas se ven bastante chulos. Y miren nada más cómo manejo, soy bastante cool. La verdad es que ya debería manejar así para una cinemática, ¿no? Se vería bastante padre. Bueno, chicos, ahora sí, nos vemos en la próxima. Adiós. ¿Estás listo para saltar, Ramón? No, cállate el hocico. ¡Woohoo!